¿Y vos qué? Ya llegó la Navidad, puro Santa vas vos. Ay, cabal. Mamá Claus, por favor. Ah, me recuerdo mi bolsita que me Yo dejaste. viendo que Ah. ibas a... Así, mira vos, tan linda la Rosy, Dice. mira. Dice Qué mía. detalle más bonito, qué paciencia la que tuvo para hacer tanta cosa, mira. Yo le dije a mi mamá, eso es tuya, eso es del nene. Me dijo, no, mamá, es mío. Le dije, por día el niño. Para mí me lo dieron, le dije. Fue la Rosy, le dije. La Rosy la culpable, le dije. Se empezó a reír. Qué bueno comés dulces, mes. Bueno, hoy venimos a ver nuevamente al caso nuevo que acabamos de presentar. El caso de Doña Rosa y sus nietas y de Fernandito, creo que se llama el niño, ¿no? No me acuerdo. Me acuerdo. Venimos a dejarle los dulcitos. Ah, mami, sáqueme 3 jugos cortos. Jugo también. Sí, y esta bolsa de ropa que ha sido de las cajas que hemos recibido, de las cuales pues nos han dicho que para cualquier caso que nosotros queramos bendecir, entonces hoy pues se decidió sacar esta enorme bolsa de ropa y zapatos para que ellos puedan hacer uso También correcto de eso, disfrutar, ¿no? ¿verdad? Y Bueno. pues dejamos ahí ya listos los números de teléfono para cuando ustedes quieran llamar, ahí vamos a estar contestando las llamadas o mensajes de WhatsApp, ahí le van a aparecer los números a usted en pantalla para que si usted desea apoyar este nuevo caso, estamos a la orden para poderles ayudar. Bueno, yo solo vine para probar si ya puedo aguantar. Sí, vos hoy es tu primer día, Hoy es tu mi primera primera vez, chamba. mi primera chamba. A ver si no me caigo. No va. A Ah. vos. No, es Bueno. que como te digo, hay molestias todavía, no estoy a un 100. Me imagino. Pero bueno. Pero, ¿qué te parece si platicamos eso cuando estemos comiendo, cuando estemos reflexionando? ¿Te parece? Ok. Para preguntar cómo vas. Ok. Vamos pues. Bueno. Vamos a poner pausa así. Bueno, Diego, hoy te va a tocar conocer Hoy te va conociendo. a Doña Rosa y a las princesas, vieras. Y el nene también bien amable. Ahí vas a Vamos ver. pues. Buenas. Con permiso. Permiso, buenas. Hoy vengo con un cargamento. Buena, es su hija, ¿no? Es mi nuera, es la que Ah, me dio. ¿no se va a mojar? Sí, Tenga es pelo. Hola, ¿cómo están? Oye. Mira. Hola, buenas, ¿cómo están? Mira lo que me vine a encontrar. Hola, mamá, ¿cómo Hola, estás? ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo están? Bien, bien. Ay, ay. Para la madre, ¿qué me está oliendo ahí? Buenas. Buenas. ¿Cómo dijiste que te llamas? Perdón. Fernandito, entonces sí no estaba mal. Andreita, Adriana. Adriana María. Y María. Bueno, ustedes saben que el Día del Niño se celebra aquí en Guatemala, ¿verdad? Cuéntenme qué celebraron ustedes en la escuela. Ayer llegaron payasos. De verdad. Dieron regalos. Todo. Ah, sí, y estuvo bonito. Sí. ¿Y cómo se llamaba el payaso? No sé, no. Ay, se te olvidó. Ah, se te olvidó. Ah, pero estuvo bonito, eso fue lo importante. ¿Y qué comieron? ¿Qué les dieron de refacción? Dulces y galletas y pues tostadas con frijol y un poquito de queso. Ay, qué Piensa rico. ¿Y a expresa, ¿va? María? Ajá, ¿y a María? Y a mí me dieron un poco de chirmol con queso, frijol y aguacate. Ay, qué rico, con tortilla caliente. Sí. Wow, o sea que sí pasaron un día del niño calidad. Con ¿Verdad mucha que sí? comida. Sí. Y muchos payasos. Un payaso. Ah, un payaso. Ajá. Ay, Dios, pero estuvo alegre el payaso. Sí. Bueno, yo les traigo más dulces, solo que después de comer Solo que dulces. no viene disfrazada de payaso. Sí. No vengo disfrazada de payasa, pero de todas maneras la hago de payasito. ¿Qué tenemos que hacer después de comer dulces? Lavarnos los dientes. Ajá, para que no se pudran, ¿sí? Bueno, entonces aquí está. Gracias. Fernandito. Gracias. Marita. Gracias. Jugo. Un jugo para cada uno. Ese lo mandó la madrina Rosa. Rosy de Quetzaltenango. Ella les mandó esos dulcitos para celebrarlo el Día del Niño, ¿oyeron? Y doña Rosa, ¿cómo le ha ido? Pues bien, ahí se ha ido. Ahí, gracias a Dios, ahí luchando siempre. Ajá, bueno, ¿fue a lavar hoy? No, ayer fui. Ah, Ajá, bueno. ayer fui porque a mí me tocaba ir a la escuela.
Ajá. ¿A hacer refacción? No. No, a dejarlas a ellas y ir a traerlas. Ajá. Ah, como en la escuela también toman un día por... Sí, pero ahorita no, ahorita aquí están dando la bolsa de víveres, sí. Ah, ajá. Y ya no dan refacción. No, yo lo preparo aquí en la casa, ya ellas llevan. Ahora ya cambió el sistema. Trae más cuentas, ¿sí, va? Trae más cuenta porque uno sabe cómo comen ellas. Sí, cómo, pues. Ajá, cambia, ya le dan a lo que caiga y a veces... Y tal vez no les guste. Ajá, porque a veces traían la comida, no les gustaba. Pues. Ajá, cambia aquí, yo sé lo que comen, ya los preparo y lo llevan ahí. Ajá, sí. Sí, yo me acuerdo cuando en la escuela nos daban una galletita y atolito, esa era toda la refacción de todos los días. Pero tenías que llevar un leño a cambio, ¿no? Ajá, ¿verdad que sí? Sí, así fue. Pero unas galletas tan ricas que ya nunca jamás volví a probar de esas galletas. No. ¿Y el nombre? Saber. Ah, Saber, ¿eh? No traía nombre, solo la bolsita que era del gobierno. A ver cuál es. Pero yo quise venir a verlas a ustedes y a Fernandito también. Porque ustedes tienen una sonrisa muy bonita y Fernandito también, mira. Se ríe el Fernandito. Bueno, fíjese, doña Rosita, que yo le traigo una bolsa de ropa de las personas que han enviado cajas, ¿verdad? Entonces, de ahí vamos nosotros sacando ropa para las personas que lo necesitan. Entonces, ahí viene ropita, si usted gusta puede sacarlo y... Y viendo para quién está bien, se le voy a traer algo para poner. Sí, esta ropa pues se ha juntado, mucha. Cuando, como viene extra, a veces dan las cajas, ¿sabes? Y aparecen dueñas sin imaginarse uno que los encuentre rapidito. Sí. Ay, mi amable, gracias. Sí, no tengo pena, eso es suyo. Mientras vamos a platicar aquí con las nenas. Ahí viene una caja también. Esa caja era de mis nenas y yo quise traérsela porque vienen ganchitos, colitas y de todo lo que ellas usaban. Y como ya andan ellas de coquetas, entonces ya, gracias, ellas se ponen ganchitos, sí, y colitas, ¿verdad? Ah, que sí. Bien. ¿Verdad que sí? Sí, es de la Diana. Sí. Qué bueno. Tiene ropa de todos los tamaños. Sí. Si no le queda una, le queda la otra. Ajá. Sí, aquí ahí no hay pierde, por eso decidí traer para acá, porque sabía que... Igual que allá donde los tapabaches, ¿te acordás? Ahí no había pierde, le quedaba una o le quedaba la otra. Ajá, como son diferentes edades y tamaños. Ajá. Pero bueno, ahí viene, ¿eh? Le queda la nena grande. Ay, Marita, ¿le gusta la Marita, los vestidos? Sí, les gusta, ahí tiene sus vestiditos. ¿De verdad, María? La carita. La Adrianita, Adriana, Edva. Sí, Adriana, la chiquita. Adriana y María y Fernandito. Usted, mucho gusto, yo me llamo Diego, yo soy el compañero. Ay, sí. Nancy. Bueno, usted ya dice, ella mira nuestros videos. Sí. Entonces viva. Por eso no te presenté. Hasta la camioneta conoce ya. Sí, ya veo los videos, vi cuando tuvo el accidente y dije, oh Dios, dije, ojalá vaya que no les pasó nada. Dije, yo pensé que andaban juntos, va. Pero después dije que solo y digo, yo, pobrecito, y luego son unos ángeles de Dios que apoyan a la gente y pues Dios los guarda, vaya, todo peligro. Y vaya, gracias a Dios no pasó a grande. No, gracias, sí, a Dios no tengo, no me somaté la cabeza con nada. Sí. ¿Cómo pasó eso? No sé, pero no tengo pero ningún problema. Pasa un instante, ¿verdad? Sí, ¿cómo sí, lo siente ya? Pasa. Sí, ese día, justamente ese día las iban a venir a conocer. Uh-huh. Porque yo llegué más temprano al gimnasio y salí más temprano con tal de venir a buena hora. Sí. Pero cambiaron todos los planes, ¿ven? Sí, tiene razón, estaba viendo yo. Sí, porque me recuerdo que teníamos para acá, uh-huh, la salida. Éramos tirones largos porque iban a seguir aquí de ahí a Cucales. Y todo eso ya teníamos nuestro día, ¿va? Pero sí, pasan, pues, las cosas. Pasan, ¿verdad? Las cosas, sí. Miren. Gracias a Dios, ¿verdad? Ya está bien. Sí. Sí, gracias, doña Rosa, Eva. Sí. Sentate un ratito. Gracias. Porque hoy te venís convaleciente. Tu lado. No. Mira, pues trato de ser amable. Con ¡ay, tú, amable! Mire, para cuando. Cuando llueva. Ajá, y van a después. Bueno, entre. Doña Rosa, saca otro poquito más, vamos a hacer. ¿A esa quién le va a quedar? Un angelito a María. La Adriana, ¿no da la carita a la Adriana? Acá. Le brillaron sus ojitos. ¿Usted es para la Adriana? Para la Adriana. ¿Para la Adriana, María? ¿Se la vas a dar a ella? Sí.
Sí, sí. qué bonito porque comparten más. Sí. Se me figuran a dos güeras que, ajá, conozco desde también. Que las conocí, se me hizo Ashley y Allison para el más pequeño. Pero digo, conozco, como se me hacen a dos güeras que conozco. Y... ahí ven. Esas son para Marí. Sí. Eso sí, no te quedan, Adrianita. Están muy grandes. Están grandes. Bueno, ya volvemos. Ah, pinturas de uñas. Ah, de uñas. Para andar coquete. Esa es la cajita. Ahí está, ¿eh? Mira, muñeca. Ah, para la víctima viene lleno. Le ponen un ganchito, la seño. Bueno, sus cositas y lo ven. La cara de la Adrianita. Y acabas de regresar de la escuela. Sí, ahorita la fui a traer. Pero no queda lejos de la escuela. Hasta allá en la Cuchilla. Ah. Sí. Tal vez un kilómetro, tal vez. Ah, sí. Ajá. ¿Las va a dejar y a traer todos los días? Sí. Ajá. Wow. Ahí para que compartan, ¿vieron? Para que las dos anden coquetas. Miren qué lindos esos ganchos. Ya vieron, es para que se combinen con sus vestidos y sus blusas. Sí, gracias. Va, mi amor. Buen gesto, te dio la queso y la Ashley. Sí, amor, bueno. Porque imagínate, uno les compra de todo cuando son chiquitas, sí. Pero van creciendo y ya no. Ahorita no quieren nada. No, ya no. Ahorita son una su cola negra y ahí está. Bueno, ya Rosa, sí. Algo que tenga que decirle a los suscriptores y a Rosy, va. Rosy. Pues le doy muchas gracias, va, de que les haya mandado el regalito de día al niño a mis nenas, ¿verdad? Y a Fernandito, ¿verdad? Y gracias por el apoyo que estamos recibiendo. Muchas gracias les doy. Que Dios la bendiga donde quiera que ella se encuentre. Mamá. ¿Y las nenas? ¿Algo que quieran decir? Muchas gracias, suscriptores. Los bendigo mucho. Bueno. Bueno, Fernandito, nos dio gusto, bueno, me dio gusto conocerlas a todas ustedes porque no nos había conocido, solo en el video vi. Bueno, y esperamos que vengan más bendiciones. Si sí. Quieren apoyar el caso de Fernandito, María y Adriana, que no me marquen el 5470-8955 o el 4189-2691. Bueno, entonces nos vemos, pues. Dios, patoja. Dios, Fernandito. Dios. Doña Rosa, se cuida. Adiós.